La aprobación de la adhesión en el Comité de Política Regulatoria de la OCDE implica que Costa Rica hizo cambios, avances y mejoras en el tema relacionado con la cantidad de trámites requeridos para gestiones en entidades públicas. Para la ministra de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, Yanina Dinarte, la adhesión refleja los esfuerzos del país en la simplificación de trámites y en la promoción de la calidad y la eficiencia en los procesos y las regulaciones. Es una señal clara y positiva que respalda los esfuerzos que Costa Rica ha venido realizando de cara a alcanzar una mejora regulatoria, no solo desde la perspectiva de la simplificación de trámites, sino también de la calidad de las regulaciones que se generan en Costa Rica. Esto es resultado de un harto esfuerzo de varios meses de trabajo en los que Costa Rica ha venido haciendo un cambio de paradigma en su política regulatoria, de tal manera que no solo sustente sus regulaciones en las normativas vigentes, sino que también procure la efectividad de las mismas. Costa Rica tiene aprobado ya 7 de los 22 comités establecidos para evaluaciones en el proceso de adhesión de un país a la OCDE, entre los que destacan el Comité de Comercio, el Comité de Salud, el Comité de Agricultura, el Comité de Política Educativa, el Comité de Política Científica y Tecnológica y el Comité de Empleo, así como el Comité de Trabajo y Asuntos Sociales. El visto bueno en el Comité de Política Regulatoria de la OCDE se da días después de que el informe Facilidad para Hacer Negocios del 2018 del Banco Mundial revelara que los empresarios costarricenses deben realizar 9 procedimientos para abrir un negocio, dedicar 22,5 días y destinar 8,5 de su presupuesto para trámites. Esos datos se contrastan con las mejoras presentadas por Costa Rica en la OCDE, en los cuales se refleja, por ejemplo, que en la región Pacífico Central, un procedimiento para la formalización de empresas pasó de 37 a 10 días hábiles. Recordemos que en mayo del 2015 este país centroamericano inició el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que aglomera 34 economías del orbe.